El tradicionalista pueblo de Monimbó se prepara para la procesión del Jueves de Dolores. La mayordoma Carla Sánchez Martínez y el patrono de la imagen del Señor de los Milagros convocaron a las alguacilas de tempranas horas de este jueves para elaborar las bellas sartas y adornos que acompañan a la imagen en procesión. Bueno, esta tradición es antiquísima. Fue traída a la ciudad de Masaya, comprada por un finado que dejó tres zurrones en ese sitio donde hoy se alza el Calvario y que ahora pues tiene al Señor de los Milagros, a Gestas y a Dima como los crucificados en el misterio de la redención salvadora del género. Las alguacilas tejen las sartas desde tempranas horas por 7 jueves durante la Semana Santa, una tradición donde la fe y el amor prevalecen por los milagros recibidos. Porque esta vida que tengo, pues, él me la ha dado, y este amor que yo siento para él también, porque si no tuviera amor no estuviera aquí, mi niña, ¿ves? Y aquí estoy en agradecimiento de estos años que él me ha dado. Perdí unos días por el cariño del Señor, que tiene la fe, que sea uno católico. Ah, sí, me caí hace poco, entiendo más, me caí pues, pidiéndole a él, porque me van al hospital. No, yo voy al hospital. El Señor me va a curar en la casa, si él quiere me cure, si él no quiere pues no me curo. Así fue, mandé el Salvador, pues, estoy bien. Yo le dije, si a los dos viernes me tienes buena, yo llego. Y si no me tienes buena, no llego. Pues ya me tienes buena, pues ya ven. Por el apoyo brindado tejiendo las diferentes flores que con su aroma anuncian la Semana Santa, la mayordoma ofrece un brindis tradicional de la fecha. Les informó Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.